Textos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en una emisión más de su programa En Contextos, del diario Ultimátum. Como le hemos dicho, es un programa que ha ido creciendo poco a poco, gracias a la preferencia del público, lo cual le agradecemos mucho a todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, y a todos los que no lo hacen o lo ven en vivo, pero que seguramente lo ven adelante en otros días, porque tenemos una emisión ya muy, pues muy importante, de las más importantes del Estado. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Déjenme decirles que el día de hoy en México seguimos atravesando una pandemia muy importante. No podemos cerrar los ojos o parecer que no ocurre nada. 611 mil contagios y 66 mil decesos. A todas las personas que han perdido un ser querido o que en este momento sufren la agonía de tenerlo con el malestar en el hospital o en su casa, les enviamos un abrazo de solidaridad y de esperanza, deseándoles que Dios los bendiga. Y a todos los médicos y enfermeras y personal médico que están en frente de batalla, nuestro más sincero y profundo reconocimiento. Estamos en medio de una crisis terrible y es importante que no lo olvidemos. Y a todos los demás, pues hay que cuidarse. Fíjense que el día de ayer tuvimos un muy buen programa, pero que nos quedamos a la mitad. Pero hoy tenemos muchas cosas más que vamos a debatir, que están muy relacionadas. Mariqueta, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Maestro Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, a tus órdenes. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludarlos. Y Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches, Juan Carlos. Espero que ya esté bien tu internet. Buenas noches. A la mitad. Esperemos que sí. Bueno, pues ayer hablábamos sobre el informe presidencial y seguramente vamos a hablar de él ahora porque sigue siendo un tema muy importante. Y hablábamos, hicimos un repaso a las formas del informe presidencial, al contenido del informe presidencial y a los, a las opiniones, a los efectos que despertó tanto en un sector, los sectores empresariales, políticos, dentro del propio partido de Morena, a los actores políticos que no están en Morena. Y bueno, hicimos un repaso justamente de cuál había sido la percepción del informe presidencial. Pero hoy tenemos dos datos más que son muy importantes y que vale la pena que consideremos. Dulce María Sauri Riacho es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Al fin se alcanza una votación de las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados y con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, Dulce María Sauri Riacho es hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, lo cual no pudo conseguir un día antes del informe, el día 31, que fue cuando se hizo la elección. ¿Por qué? Porque el PT, encabezado por Gerardo Fernández Noroña, pretendía esta posición. De esto vamos a hablar. Entonces, llevamos dos temas, el informe, la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados, y hay un tercer tema importantísimo para el país, para la democracia, para el sistema político en México. Por 400 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, se reformará el artículo 108 y el 111, que elimina, al menos de manera parcial, el fuero presidencial. Tres temas para discutir que son importantísimos y que están en el ambiente político, social y seguramente histórico de nuestro país. Juan Carlos, tú ayer no pudiste participar del todo. ¿Por qué no abres esta discusión? Bueno, en primer lugar, bueno, al respecto, nos quedamos con las ganas de comentar lo del informe, pero la verdad es que fue una mañanera más con duración de media de una hora, no de dos. Entonces, cuando gasto días, dos horas, pues no hay una diferencia sustantiva, no hubo una noticia espectacular, no hubo datos. Yo creo que la glosa es lo que se va a poner interesante. Ahora bien, respecto a la aquelarre este que se da en la Cámara de Diputados, pues hoy están muy desencantados, acusando de traidores a Monreal por la asunción de Eduardo Ramírez y toda la vinculación que hacen con el exgobernador Manuel Velasco y los videos y están muy enojados también porque también la mitad de Morena, y terminó con votos de Morena, asumiendo el PRI la presidencia, que yo no le veo mayor problema. Los priistas son muy institucionales y la función del presidente no es otra cosa más que llevar en paz la fiesta de principio a fin, las sesiones. Es una tarea ardua, pero en manos de Lutero, es decir, dársela a Noroña, hubiera sido pues un ejercicio, por la manera en cómo se ha comportado Noroña, desastroso.
Noroña quería el espacio por la relevancia que le da, por sus aspiraciones presidenciales, que yo estoy seguro que todos aquí consideran poco serias, aunque él se la toma en serio, pero además a mí me queda muy claro que al presidente no le cae bien Noroña, o sea, no le gusta que le diga compañero, no le gusta porque no le ha dado el espacio y no lo quiere tener a su lado, nada más que no lo entiende Noroña. Entonces, qué bueno que se desarrollaron las dos cosas. Creo que tanto Dulce María Sauri como Eduardo tienen muy claramente su función. Y hay dos cosas a las que yo, entre otras cosas, siempre me he opuesto. Tres, voy a ser claro, que son temas de debate, que agarraron mucho a eliminar la representación proporcional, lo cual es un error porque quita la representación de las minorías, quitar el fuero constitucional, que protege a los diputados, protege a los funcionarios para que no se les inventen delitos y tengan que estar sujetos a procesos atendiendo denuncias a cada rato, y menos el presidente de la República. Es una barbaridad eso. Pero además que no tendría efectos retroactivos. Tendría que ser a partir de ahora que quedó aprobado y ahora que se publique en Diario Oficial, aunque ya vimos que le pusieron un candado que ahorita comentará, creo que Queta, pero sería básicamente esto, el fuero, la representación proporcional, y me quedó un tema ahí pendiente más, ahorita me acuerdo, que me parece un despropósito. El mismo Noroña está a favor de que el fuero no se quite, el financiamiento a partidos políticos, en fin, hay una serie de temas que tienen razón histórica. Ah, bueno, y la pensión a los expresidentes, la pensión que tanto ofende a la gente, claro, habría que valorar lo que le daban a cada uno. En el caso de Calderón, pues tenía todo un cuerpo de seguridad por las amenazas del narco, pero el hecho de que un expresidente tenga una pensión para poderse retirar de la vida pública, una regla no escrita, me parece una, para la importancia de la información que maneja un expresidente al servicio de una transnacional, por ejemplo, como está ahora Cedillo trabajando para, como consultor de Procter & Gamble y otros grandes transnacionales, me parece que un presidente que darle una beca que nada le hace mal al país, pero a la gente esos temas le parecen muy sensibles, son muy rentables electoralmente, y pues vivimos en un país que se la pasa rifando el avión presidencial, y entonces pues no es para menos lo que estamos viendo. Que no me gustó cómo se aprobó. No te gustó el informe, no te gustó cómo se aprobó, pero sí te gustó que Dulce María Sauri, ¿no? Digamos, estás, te parece de acuerdo, ¿no? Dulce María Sauri o Beatriz Paredes o gente que probablemente tiene experiencia parlamentaria. Okay. Pues, mira, si Dulce María Sauri estuviera en otro partido no habría problema, ¿no? Ok. Ricardo del Muro, ayer tú planteabas que el informe había sido, pues, dentro de los cauces, algo, digamos, normal, algo bien. Esa era tu posición ayer, pero ahorita con el tema de Dulce María Sauri, lo platicamos la semana pasada, ¿te acuerdas? El primer Zavala, como que era previsible que iba a quedar, que era un acuerdo con el PRI, ¿no? Digamos que ese ahí no tenemos más posición, pero yo te haría una pregunta un poco más allá, sobre la elección en la Cámara de Diputados, porque yo creo que requiere una fineza de análisis. ¿Quién gana y quién pierde como actores políticos? Porque fíjate que además está el desgaste que sufrió Mario Delgado, que pretende encabezar Morena. Eso me llama mucho la atención, que no haya tenido esa capacidad de sacar esto de manera tersa. Sí lo tuvo Monreal en el caso de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, ¿no? Bueno, a mí me surgió que es una mera especulación, lo adelanto, pero yo sentí como que Morena y por supuesto Mario Delgado, hubo como una especie de cambio de jugada a medio tiempo. De alguna manera, creo que casi me atrevería a señalar que el movimiento de Noroña fue algo como dirigido. ¿Para qué? Para hacer sentir al PRI su debilidad como tercera fuerza, y que finalmente, si lo vemos, el hecho de obtener los diputados necesarios para y sobre todo el respeto a la legalidad, por supuesto, pues el mismo representante, el coordinador priista, Juárez, reconoce que fue René Juárez reconoce que fue fundamental el mensaje, las palabras del presidente López Obrador. Entonces aquí un poquito podemos verlo como que, ok, el PRI llega
Primero, no llegó así como una tercera fuerza consolidada. Llegó rascando y peleando y pidiendo favores y pidiendo ayuda. Y le debe el favor a Morena. Ahora, por lo que se refiere a la que se está señalando que Morena está dividido, bueno, pues Morena está dividido, está ahorita está no dividido en dos, está dividido en tres y no sé cuántos candidatos más hay frente a la elección interna, ¿no? Pero también Morena, algo que yo creo que debemos de entender, es de que su misma condición, y eso a veces también un poquito nos choca, y sobre todo, pues, vemos, cada uno de nosotros tenemos diferentes posiciones en torno a la gobernabilidad, al quehacer democrático. En Morena hay de todo, hay de chile, de manteca, de dulce, hasta de ultras que están más rozando con la ultraderecha, etcétera, porque finalmente es un movimiento aglutinador, no tanto un partido, y creo que a la larga Morena se va a tener que depurar. Eso muy bien, sería. Muy bien. Gilberto Zavala, tú habías hablado sobre el tema de Luisa María, decías que probablemente cambiaran a la candidata o al candidato, al final de cuentas quedó ella, es decir, se cumplió el acuerdo. Pero yo te quería hacer una pregunta específicamente, maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo viste al presidente en su semblante, en su actitud, más allá del informe? Porque fíjate que esto no lo tocamos la vez pasada. ¿Cómo sentiste al presidente respecto a su... A la forma en la que se expresó? ¿Lo viste igual, radiante, echado para adelante? Tú hablabas ayer sobre la necesidad de tomar esos espacios como punto de partida para una reconciliación nacional, pero ¿estaba Andrés Manuel López Obrador en la actitud, digamos, emocional para hacerlo? No, a mí me parece, primero, que el mensaje tuvo un contenido en el que se buscó, el presidente buscó dar esperanza y lo planteó en positivo. Sin embargo, efectivamente, hay quienes vieron un lenguaje corporal, sí, en el mandatario que no vieron en él el ánimo de una persona triunfalista, aunque su mensaje fue triunfalista, sino con un ánimo caído, menguado. Otros más usaron la ironía de algunas frases triunfalistas del presidente para legitimar el actuar de su gobierno frente a las crisis sistemáticas que se van acumulando. Algunos más lo calificaron como falso o engañoso en términos del contenido del mensaje con motivo del segundo informe de gobierno. Y otros que efectivamente lo defienden a capa y espada, afirmando que las críticas hablan desde el interés económico, las opiniones de los empresarios, que en el caso del coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, que dice que ya presentó un plan, etc. Es que efectivamente hay una narrativa oficial y hay una narrativa de símbolos o de simbolismo. Hay unas expresiones que él dijo que, digamos, que habría que leerla entre líneas, por ejemplo, la revolución de las conciencias. Y que esa expresión de que no es para presumir, pero, y la otra, como decía Adam Smith, el término de Adam Smith en un actor tan relevante, sobre todo por su trayectoria de atrás y el perfil de un gobierno que pretende instalar y que efectivamente busca registrar, porque él dice que es un caso único en el mundo, hablar de Adam Smith no es tan simple en él, en un personaje como tal, por eso es relevante. Pero efectivamente... Es el presidente, es que es el padre intelectual del liberalismo, digamos. Del liberalismo, exactamente. Okay. Entonces, yo digo que la mejor forma de evaluar un gobierno es analizando los cambios en los indicadores que se presentan en cifras oficiales, entre ellos la calidad de los estudios del think tank y las decisiones que se toman desde la iniciativa privada. Muy bien. Y aquí creo, en la iniciativa privada, me parece que ahí... urgen las inversiones en el país. De lo contrario, este semblante en positivo que plantea el presidente, me parece que no va a transitar y ya vamos a terminar la primera mitad de un ejercicio de 6 años. Sí, han llamado mucho la atención. Keta, te voy a hacer 2 preguntas para que cierres esta ronda y abras la otra. Esto del semblante del presidente, que de alguna manera él siempre ha sido, digamos, como que muy propositivo, muy positivo, la forma en la que se presenta,
incluso un poco retador en su actitud, y esta vez el como que se, estaba quizá cansado, un poco decepcionado, incluso dijo que el estrés, hoy comprobaba que el estrés no era solamente privativo de la pequeña burguesía, sino que llegaba a todos, y lo estaba comprobando. Es decir, quisiera que nos hicieras este análisis sobre la parte, digamos, emotiva del presidente, o la correlación entre las expresiones y el discurso. Y otra pregunta que tú tienes muy a flor de piel, Queta, para el asunto del fuero, ¿tienes una observación respecto a por qué se queda en el Senado? Eso prácticamente convertiría el desafuero en una figura que se llama también juicio político. Exacto. ¿Cómo es, Queta? ¿Qué opinas? Sí, pues yo creo que gobernar cansa, ¿no? Sí. Gobernar no es fácil, y sobre todo a una administración que él ha abierto varios frentes de batalla, ¿no? Entonces sí, tiene que estar luchando todos los días, ¿no? Contra esos frentes, contra sus propios funcionarios, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Víctor Manuel Toledo, ¿no? Que estaba en la Semarnat y que recientemente, ¿verdad?, ha sido sustituido por la chapaneca que es de Ocosingo, ¿verdad? Esta maestra Albores. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es desgastante. El gobierno, lo sucedido tanto en el Senado como en la Cámara, porque a pesar de que el trabajo de Monreal fue mucho de más profesionalismo político, ¿verdad? Más colmillo político, pues ahí estuvo Martí Batres, también con 12 senadores de Morena, que pues de alguna manera hicieron bulla, ¿no? Sí, sí. Y lo de la Cámara de Diputados, que estuvo más peleado, más reñido, y además que por mi parte creo que es necesario, como lo señalé el día de ayer, sentar modificaciones a la ley electoral para evitar estos cambios de partido de diputados y de diputadas también. Claro, los chapulines. Que brincan con una facilidad de un partido a otro cuando sus electores votaron por ellos o ellas como integrantes de un partido político. Tal vez votaron por el partido y no por ellas, ¿no? Y de repente ¿qué dices? ¿Eh? Cuatro diputados hace 5 días eran del PRD. Hoy eran del PRI en la mañana y ahorita en la tarde son otra vez del PRD, ¿no? Sí, cuestiones de ese tipo, como Lili Téllez, ¿verdad? Que ahí se habla, por ejemplo, de esta mezcolanza de Morena. ¿Cómo invitan a Lili Téllez que tiene una posición que no tiene? Es más, yo diría que no tiene ninguna posición ideológica, ¿verdad? ¿Cómo le invitan a participar? Solamente porque tiene cierto nombre a nivel periodístico dentro de los medios de comunicación, y ahí vemos el resultado, ¿no? Sí, claro. Sí, y entonces creo que ahí está lo que sucedió, lo que ha sucedido en estos días en ambas cámaras, nos debe, sobre todo en la de diputados, nos debe mostrar que hay que cerrar otras del juego en ese sentido, ¿verdad? ¿No? Sí, y en el caso del presidente, yo creo que aunque le diera COVID no lo sabríamos, ¿verdad? Porque como estaba recubierto del detente, ¿no? Y de toda esta estatura moral de la que tanto habló López-Gatell, el subsecretario de Salud López-Gatell, podría tener COVID y debido a eso mostrar ese desgaste físico, y sin embargo no nos enteraríamos, tal vez. Muy bien, Queta. Y del otro tema, Queta, dinos, por favor. Y en el caso del Senado, pues yo creo que lo que se pretende más que nada es que sea un juicio político, ¿no? Político. Que no se traslade a los tribunales, que no se traslade a una fiscalía, sino que dentro del Congreso, y más que nada al Senado le toque ese papel, se resuelva este problema de juzgar a los expresidentes. Ok, a ver, Queta, déjame ponerlo en contexto para la gente que nos está escuchando. La reforma del artículo 108 y 111 dice que ahora se podrá juzgar a los presidentes por cualquier delito como a cualquier ciudadano, pero deja el artículo 104 donde dice que para que eso ocurra
tiene que ser autorizado por el Senado. Nada más lo digo para que la gente lo proponga. Porque también lo que quieren evitar, porque se está abriendo la puerta a ello, que surjan acusaciones mal fundamentadas, ¿verdad? Y que si... Sí, distractores, como decía Juan Carlos. Distractores, ¿no? Y que si en un momento dado quien ocupa ambas cámaras son de un partido opuesto al presidente, pues lo van a hacer pedazos, ¿verdad? Claro. Lo que se trata también es realmente de tener evidencias, ¿no? Reales de los motivos de acusación a un expresidente. No puede ser así nada más porque a un grupo de ciudadanos se le ocurrió juzgarlo, ¿no? Porque eso sería como una cacería de brujas, un linchamiento, ¿no? Hay que tener las reglas bien claras de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, ¿no? Muy bien. Fíjense, déjenme solamente precisar un tema anecdótico, si ustedes quieren. El caso del fuero está ligado a Chiapas por un asunto histórico. Belisario Domínguez, el fuero que ya existía en la Constitución del 57, pero existía para sacerdotes, para militares y para políticos, fue retirado y después, en la Revolución, fue retomado justamente por el caso de Belisario Domínguez, que había tenido un acto, digamos, de expresión pública contra el dictador, cuando le llamó chacán a Victoriano Huerta. Y ahí se retoma. Es un caso histórico, nada más. Sí, perdón, y quería yo agregar, durante un tiempo, el ejército se reunió a lo largo y ancho del país, ¿verdad?, con las ONGs, con el fin de que las ONGs tuvieran una interlocución con el ejército sobre diferentes temas que eran de interés para ambos grupos. Ahí me tocó asistir a los primeros desayunos que se llevaron aquí en Chiapas. Desafortunadamente esos desayunos después se suspendieron, pero se hizo un interesante diálogo con el ejército, ¿no? En esos momentos estaba el fuero del ejército, precisamente, ¿no? Que ellos defendieron a capa y espada, a ellos les daba un coraje, los veías cuando les preguntaba sobre el fuero, los veías con una indignación y te decían, pero si los militares son castigados más severamente dentro de los tribunales militares. Te señalaban ellos, pero sin embargo también había complicidades porque hay delitos que el ejército no considera delitos, ¿no? Claro, por ejemplo, estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Claro. Que han ocurrido, los ajustizamientos, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Ya me enredé. Estas situaciones que se han dado, ¿no? Por parte del ejército, el ejército los considera pues como daños colaterales de una guerra, ¿verdad? Pero no los considera delitos. La palabra, Juan Carlos, ¿qué tal? Juan Carlos. Déjame ser un provocador. Uno de los conservadores en el tiempo de Juárez era religión y fueros. Sí, claro. Mira, yo estoy en contra por lo que expliqué la vez pasada, porque un presidente no tendría tiempo de estar sujeto a procesos, ampararse, lo que tendría que ser cualquier ciudadano. Pero si estuviera abierta la posibilidad, si fuera en serio lo que hicieron de mentiritas, como bien dice Queta, va a reducirse a un juicio político porque tiene que pasar por el Senado para que lo apruebe, un poco como la declaración de procedencia de la nacional. Pero yo, por ejemplo, si se pudiera, y todavía son improbables sus delitos, aunque la tremenda corte ya lo juzgó, aunque el jurado popular está recabando firmas en un ejercicio estéril, inútil, que no va a llevar a ninguna parte, yo te diría que yo lo demandaría por usurpación de funciones, por meterse en funciones de fiscal que se supone que es autónomo, por daño patrimonial, por los 100,000 millones de pesos que dejó tirados en el aeropuerto del Naim, y por otras decisiones, muchas más, que han representado un daño patrimonial a cualquiera de nosotros que hemos sido funcionarios, por una observación de esa naturaleza, aunque no te prueben que tú te hayas apoderado de un dinero ilícitamente, te obligan a devolver la cantidad equivalente a una observación, y entonces el presidente está sustraído de todo eso. Yo lo acusaría de evasión de presos por dejar libre al Chapo y mantenerlo libre y seguir sin explicar por qué no le pueden ejecutar una orden de aprehensión y una solicitud de extradición que pidió el gobierno de Estados Unidos. En fin, habría muchas cosas.
Sí, por supuesto. El presidente reconoció, o sea, hay testimonio suyo en una conferencia pública, es prueba plena de que él ordenó una cosa que se llama evasión de presos, liberar. Claro, las razones están muy claras, iba a haber una matazón. Por supuesto que fue una decisión en el momento prudente, pero eso no quiere decir que se le haya otorgado de facto impunidad, como hasta el día de hoy opera el cártel de Jalisco Nueva Generación, y operan ellos haciendo bodas. Hoy me llegó un video donde está el sepelio, donde ya se mandan flores, los narcos, entre ellos el mismo Caro Quintero, que estuvo un montón de años en la cárcel, vuelven a la actividad. Es evidente que hay un pacto. Entonces, por esa razón estoy en contra, porque el presidente no podría estar atendiendo estas cosas, pero si se tratara de acusar, bueno, ya le tenemos una lista, nada más ahora que lo despachemos en el 24, a él y este menjurje que se llama Morena. Bueno, es ya caliente, Ricardo del Muro, ¿cómo la ves? Es un comentario válido, yo creo que, o sea, no tiene... No, viene, no vienes hoy picudo como tres patines, decía ¿qué tal? Ahí es viene, que, si hay la intención de hacer una denuncia, pues estamos en un régimen de derecho y es válido, ¿verdad? No, no le veo mayor problema. Que proceda la denuncia es otra cosa. ¿Verdad? Oye, pero Ricardo del Muro, ¿cómo ves el asunto del fuero? ¿A ti te convence, te gusta el tema? Yo creo que eso ya estamos convencidos de que todo, y eso no nunca ha estado en... El fin sea diferente, o sea, nuestro punto de vista en respecto al objetivo, tal vez ahí sí tengamos diferencias, pero creo que es una jugada política y también parte, yo lo que estoy observando es de que las mesas donde están participando los ciudadanos, o sea, se ve participación, se ve indignación de la gente, por lo que ustedes quieran, porque están preocupados, porque es una situación populista. Pero finalmente, pues el hecho de que si logra López Obrador, o sea, el llevar a juicio a los expresidentes, ya sea penal o político, finalmente va a ser un signo de poner en el banquillo de los acusados a los que él considera como principales responsables, pues, de la crisis del sistema neoliberal, ¿no? Esa sería Eso ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Yo creo que nadie niega que estemos de acuerdo en que se juzgue. Lo que estamos en contra son de los juicios populares, que son peligrosos, que históricamente han demostrado su inutilidad, que termina llevando la guillotina a los propios verdugos y que termina siendo inoperante. O sea, es decir, al final de cuentas no es una verdadera, digamos, lucha contra la corrupción. No es que están en contra de que se juzgue a los presidentes, sino que hacerlo fuera de la ley también es corrupción y termina por no combatir a la corrupción real. Pero aquí yo creo que son dos escenarios distintos. No estamos ante juicios populares, estamos frente a una maniobra política para pedir firmas a la gente que exprese su inconformidad con los gobiernos del pasado. Con esto el presidente demuestra que tiene un respaldo popular, un respaldo que normalmente en los medios se le da muy bien, se le regatea porque los medios siempre, o sea, la prensa comercial normalmente está regatando porcentajes de popularidad, y bueno, pues esta es una forma en que, o sea, en ese sentido el presidente la verdad es que es muy listo en cuanto a acaparar reflectores, claro. Centrar la agenda política, pues tan es así que seguimos hablando del informe, ¿verdad? Entonces, como estrategia mediática es excelente, ¿no? Pero no tiene nada que ver el recabar firmas y eso con un juicio, digamos, al estilo estadista o maoísta. Eso sí, muy bien. Gilberto Zavala, pero fíjate que de lo que dice Ricardo del Muro, tenemos poco tiempo, un minuto cada quien. De lo que dice Ricardo del Muro, se deriva lo siguiente. Cuando empezó el presidente, para los que les gustan los números, cuando entró el presidente al informe, tenía 58 puntos, más o menos, lo que dicen las encuestas. Se hace el informe, hay mucha crítica y todo, pero la encuesta que vio hoy por El Economista dice que el 59% de la gente le gustó el informe. Es decir, como que es consistente, digamos, el número. ¿Cómo ves tú estos números, Gilberto Zavala? Yo digo que efectivamente fue consistente en tanto
fue un informe, digamos, relajado, un informe pausado, no se vio echado para adelante con todo, no agredió frontalmente a sus enemigos, evadió temas sensibles en la opinión, como el de Lozoya, como el de los expresidentes, como el de la consulta, lo evadió, y sin embargo, tanto en la mañanera como en el informe y en los spots que aún continúan, él sigue persuadiendo políticamente a una ciudadanía. Y con lo que dice Ricardo, por ejemplo, ya hay por parte de Morena, actores de Morena, haciendo ya la consulta para recabar firmas. Y entonces esta persuasión y este hacer por fuera de los mecanismos institucionales, porque ni lo ha mandatado la Suprema Corte de Justicia, ni lo ha mandatado el INE, ni lo ha mandatado el Senado, no se ponen de acuerdo todavía hoy para llevar a cabo ese ejercicio, pero ya lo están haciendo. Esto es, continuamos dividiendo al país y alentando acciones que van en busca de una venganza que legal y constitucionalmente no procede. Muy bien, ¿qué tal? 30 segundos, pero antes el presidente de la República en su informe le hablaba a la clase política. En esta ocasión, no sé si coincidamos, pero parece ser que el presidente no le habla a la clase política, ni a la clase empresarial, ni a los actores fundamentales. Le está hablando básicamente a sus seguidores. ¿Cómo ves que te acierto eso? Así es. Y por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Me pareció interesante que él mencionara en uno de los apartados el tema de la minería y el tema del fracking, porque es un tema que aquí en Chiapas nos ha dolido, es un tema, ahí están las mineras haciendo destrozos en Chiapas, ¿verdad? A mí me ha tocado apoyar a muchas líderes zoques, principalmente, que han sido amenazadas y que han encabezado luchas por impedir lo del fracking, ¿no? Sí, así es. Es un buen señalamiento que se hizo en el informe, fue sensible al tocar ese tema y al decir no más concesiones a mineras, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Juan Carlos Calemayor, 30 segundos. ¿Sientes que el presidente no habló de la clase política? ¿Estamos de acuerdo? Modo light hoy, y me adhiero a todos sus comentarios y a los del Macho Zavala y a los de Kenta. Y nada más, y ahora sí voy a ver la parte positiva de las cosas que dijo el presidente, ya que está el anuncio de que hay libros, 60 mil libros disponibles en el Fondo de Cultura Económica, el tema del combate a la comida chatarra, que me parece que es un tema post-pandemia necesario de ver, de analizar cómo lo resolvemos a mediano y largo plazo, positivo. Pero bueno, en general yo creo que de eso se trata, ¿no? Que es un ejercicio de números y una evaluación correcta de cómo va el avance del país. Muy bien. Pues muy buenas noches, ¿no? Kenta Aurelo. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches. Buenas noches, Andrés Zavala. Muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron. Tenemos muchos seguidores, hay muchos comentarios muy interesantes. Les agradecemos mucho su participación. Les invitamos a que estemos... Gracias.